si hablamos de patrimonio de la ciudad de Córdoba, podemos hablar del patrimonio natural, de la biodiversidad, de la Reserva Natural San Martín, que está al noroeste de la ciudad de Córdoba, lugar central para la protección ambiental. Y vamos a comunicarnos con Guillermo Galeano de la Fundación Mil Aves, porque tienen un proyecto de ampliar la Reserva Natural. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Guillermo, estamos hablando de la actual Reserva Natural San Martín, uno de los lugares más emblemáticos, más bellos de nuestra ciudad, pero que lo que están buscando de tu fundación, de la fundación que vos formás parte, Mil Aves, junto con la Asociación de Amigos de la Reserva, es que se amplíe, que se expanda un poco más. Sí, exactamente. La Reserva San Martín, bueno, como todos sabemos, queda ubicada atrás del predio ferial, digamos, lo que es la FICO. Son 114 hectáreas, pertenecen al municipio, o sea que nos pertenece a todos los cordobeses. Y cabe destacar que si bien hay algunos otros parques, esta es la única reserva natural que tenemos los cordobeses, con su flora y su fauna autóctona y bordeada por el río Surquía, como estamos viendo en imágenes ahí, ¿no? Que es desde un dron. La idea sería poder anexar a estas 114 hectáreas, 55 hectáreas colindantes que están al oeste de la Reserva San Martín. En este espacio viene trabajando hace muchísimos años la Asociación de Amigos de la Reserva San Martín, con Rita, Adriana, Cachu, un montón de gente muy, muy valiosa que ha puesto siempre muchísimo ahínco en proteger este espacio de la 114. Y junto con ellos, Fundación Mil Aves, como muchos ciudadanos, muchísimos vecinos, de tanto de Valle Escondido al sur, como la parte de Villa Belgrano y Argüello al norte, están totalmente convencidos que esto va a ser lo mejor para la sociedad, para poder expandir, como bien dijiste vos, nuestro patrimonio natural y cultural. Estas tierras fueron una antigua cantera, por lo cual se ha sacado todo el material del suelo, y es muy caro construir ahora, y es por eso que ha estado parado tanto tiempo inerte estos terrenos, y se han formado, al sacar arena de las canteras, unas lagunas que se han transformado realmente en un vergel de biodiversidad. Estamos viendo imágenes de martín picador, patos, hasta ferales, aves han llegado del litoral. Es un montón de especies también de mamíferos que se han, han hecho propio su ecosistema, digamos. Básicamente, no es que estén acá, sino que han vuelto, digamos. La cantera los desplazó, se fue la cantera, vuelve la vida silvestre. Un poco la idea que tenemos y le proponemos al intendente Yaryora es poder expropiar estas 55 hectáreas para el bien de todos los cordobeses. Guillermo, bueno, a partir de lo que vos describís realmente va a quedar precioso, pero bueno, ¿qué les ha manifestado el intendente Martín Yaryora ante este proyecto que ustedes están planteando? Bueno, los citó a los amigos de la Reserva San Martín y a unos vecinos, pero no fue puntualmente por el tema de la expropiación, sino fue por el tema de no pasar un puente que se iba a hacer por la calle Wiltrado, en la cual también sería un despropósito, ¿no es cierto?, de expropiar para lograr la famosa conectividad que se necesita tanto en la provincia, de la cual no nos oponemos, pero este espacio colindante creo que debería ser para reserva. Y en base, puntualmente me preguntás vos, no dijo absolutamente nada de expropiar este espacio para sumarle el patrimonio natural a cordobeses. Sí, están expropiando un montón de tierras, diría que de cifras millonarias, tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial, para aumentar calles, poner cemento, pavimento y más edificios y más edificios. Igual se concede a desarrollistas espacios y permisos especiales, como por ejemplo la altura en las torres que están en el tropezón, a Gama, y se van dando permisos que lo único que hacen es perjudicar el ambiente con más cloacas, más residuos sólidos y muchísima menos conectividad, ya que hay más tráfico de vehículos al haber más gente. Pero sería una buena oportunidad para el intendente Yaryora, como intendente de la provincia, poder expropiar, pero para sumar no a un grupo de cordobeses, sino a todos los cordobeses, este patrimonio natural que sería estas 55 hectáreas que habría que expropiar a sus dueños, obviamente, y que ellos también estén conformes, por supuesto. Guillermo, vos ahí das en el punto en dos cuestiones fundamentales. Una, la provincia y la municipalidad ya están expropiando terrenos con recursos de los ciudadanos y ciudadanas. Y por otro lado, la cuestión es de la provincia y la municipalidad que han puesto tan bellos el Parque Kempes, el Parque Chateau,
la misma Reserva Natural San Martín, donde hay muchísimos paseos, los colegios van, qué importante sería que se siga ampliando este pulmón verde para proteger un patrimonio, porque esto también forma parte de nuestro patrimonio como cordobeses. Yo creo que ese es un poco lo que pensamos y lo que, o sea, creo que es un poco también poner en papeles, digamos, lo que se dice, ¿no es cierto? Pues nos sacamos la foto pintando, plantando arbolitos y demás, pero creo que hoy las políticas tienen que ser claras y contundentes para la protección del medio ambiente, como sería, por ejemplo, adquirir 55 hectáreas, ¿no? Pintar un mural, embellecer tal o cual cosa, sacarnos fotos y demás, creo que está muy bien, todo suma, pero también suma para los medios y para la política, ¿no? Creo que hoy sería, no estamos en una condición ambiental en la provincia de Córdoba para sacarnos fotos y decir que hicimos tal o cual cosa, sino que creo que estamos ya para, digamos, agarrar el toro por las astas y realmente expropiar, adquirir y realmente proteger, no forestando, que no está mal, no digo que esté mal, pero ya no estamos para forestar, estamos para proteger un espacio como este donde ya está su bosque incluido, digamos, ¿no? Y proteger desde ahí. Creo que es una excelente oportunidad para adquirir estas 55 hectáreas para el intendente Yarlola y así ampliar, obviamente, el patrimonio de la Reserva San Martín, que, como decís vos, tiene paseos, visitan escuelas, van los científicos, se trabaja un montón y realmente se protege un espacio que ha costado muchísimo, tío, costado, ¿eh? Por la gestión anterior de Mestre, querían pasar la costanera por ahí y fueron los amigos de la Universidad de San Martín, con la sociedad quien se opuso, y hoy los cordobeses tenemos ese paseo que tanto nombras vos y que lo has conocido y lo has visto, que es la Universidad de San Martín. Totalmente, Guillermo. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, seguiremos con este tema. Muchas gracias. Gracias por el contacto. Un saludo a todos. Chau, chau.